Contésteme, Beatriz, ¿por qué se quedó callada? ¿Qué líos hay entre Ángela y Pedro? Ninguno, mamá. Es solo que... Es que Pedro ha prestado mucha plata todos estos años para la manutención de los niños, eso es todo. ¿Y es que está cobrando ya? No, señora, él solamente está preguntando cuándo puede hablar con Ángela sobre el tema y ya. Porque a mí sí me parecía muy imprudente que se pusiera a cobrar esa plata en este momento. No, señora, nadie está diciendo eso. Usted sabe que Pedro es incondicional para esta familia. Para mí ese señor está pelando el cobre. Mamá, no se arme películas donde no las hay. Présteme esa sartén, por favor. A mí me parece que el señor ha cambiado tanto, sobre todo desde que se separó. Buenos días, madame. Su room service. Espero que te agrade. Ay, Arturo, gracias. Nada, no faltaba más. Muchas gracias. Es lo menos que te mereces después de semejante espanto. Ay, te quiero mucho, Jess. Ay, veo que te acordaste de todo lo que me gusta. Me acuerdo de todo, hasta del último detalle. ¿Sabes? No solamente me sirvió de terapia, sino que... No sé, de alguna manera era la forma de tenerte aquí, ¿sabes? Yo estuve planeando muchas cosas para nosotros dos. ¿Será que podemos hablar de eso después? Sí, claro, cuando quieras. Pero eso sí, déjame decirte una sola cosa. Todo este tiempo yo tuve la ocasión de pensar mucho, de aclarar cosas. Carmen, yo no era el mejor de los maridos. Te fallé muchas veces, pero ya nunca más, te lo prometo, vas a ver. Voy a hacer todo lo posible para que recuperemos todo ese tiempo que desperdicié. Arturo, ¿será que podemos ir más despacio yo? Claro. Está muy bonito tu colegio, ¿ah? ¡Grande! Ay, perdón, perdón. ¡El coronel! Buenos días, coronel. Buenos días. Buenos días. Me presento, soy Adelaida Aparicio, directora de esta institución. Y en nombre de todo el colegio, le damos la bienvenida a La Libertad. ¡Un aplauso para él! Gracias. Yo estoy muy, muy agradecido con el colegio y con ustedes por todo lo que han hecho por mis hijos durante este tiempo. Eso no lo diga, coronel. Usted es un héroe para nosotros y los niños tienen un trato especial acá en este colegio. Coronel, ¿será que yo me puedo tomar una foto con ustedes? Que esto es histórico. Sí, claro. Venga, claro, Juanita. Que sí. Ay, claro que sí. Me das permiso un minutico para tomarle una fotito. Y ya me voy igual. Ven, Camilo, ven que ni siquiera han entrado, ¿no? Nos vemos en la casa. Chao. ¡Camilo! Coronel, para la foto, sí. Ay, muy amable. Muchísimas gracias. ¿Cómo gracias. Se siente? Bien, muy feliz de estar. Carmen, yo nunca te dediqué el tiempo necesario. Eso no era vida. Siempre estaba metido en el trabajo, en los negocios. Eso no era. Arturo, yo tampoco. Tú en tus negocios y yo siempre pensando en política. Realmente no vale la pena darse látigo por eso o amargarse por eso. No, ni es látigo ni me amargo. Todo lo contrario. Yo lo que creo es que tenemos la oportunidad de cambiar esa historia, Carmen. Yo estuve pensando incluso que deberíamos era como romper, irnos en un viaje largo, lejos. Dime a dónde, dime cuándo, dime cuánto tiempo. Yo lo organizo en 2 horas. Podemos incluso pensar, no sé, como en tener hijos. ¡Arturo! Yo no puedo pensar en futuro. Yo ni siquiera sé qué quiero hacer mañana. Claro. No, pues obvio, yo... Yo tuve que simplemente no pensar en futuro para poder respirar. Yo no sabía si yo iba a estar viva al día siguiente. Yo necesito tiempo. Mucho tiempo para recuperarme. Claro. Pero qué guayabito, mijo, qué tembladera. Ah, fresquece. Ya, Javier, yo quisiera estar fresco, pero no puedo. Eso sí, ¿quién le manda a meterse con la mujer del prójimo? Ah, no se burle, hermano. ¿Pero qué quiere que haga? ¿Que me eche la pena llorar con usted o qué? Pues si no va a ayudar, quédese callado mejor. ¿Por quedarme callado? Fue que usted se metió con Ángela y mire las consecuencias. Mire, Pedrito, qué pena. Una cosa, ¿pero es que no había más viejas en el mundo o qué? Eso, échele sal a la herida. Pues alguien tiene que decirle la verdad para que se cuente la embarrada que hizo. ¿Qué ganamos con eso, Javier? Yo me enamoré de esta mujer.
No, pues ahora resultó poeta y romántico después de Cucha. ¿Sabes qué, Javier? Ya no me joda más, ¿listo? Ya, tranquilo, ya. No, no joda. Yo estoy vuelto nada por esta vaina y usted ahí jodiendo. Párela. Además, siento que va a perder a Ángela. No, pues con esa actitud derrotista y fracasado, pues eso es lo que le va a pasar. ¿Cómo así? ¿Usted me da garrote porque me meto con ella? ¿Y me da garrote porque no voy a buscarla? Bueno, los amigos también tenemos derecho a contradecirnos, ¿no? No, diga qué quiere decir. Dígalo. Si está tan tragado, Ángela, búsquela. Y asume las consecuencias. Camilo es muy bueno en matemáticas y en ciencias biológicas. Y David es el mejor en español y en ciencias. No sabe cómo le agradezco lo que me está contando. Todo eso me ayuda a conocer a mis hijos también. Debe ser muy duro para usted, coronel. Pero afortunadamente sus hijos cuentan con una excelente madre. Y usted con un gran amigo, don Pedro. Él también ha estado muy pendiente de sus hijos. Bueno, sí, algo me ha contado mi esposa, sí. Claro, él venía a todas las reuniones de padres de familia del colegio cuando su esposa o los abuelos de los niños no podían venir. Y no era raro verlo en los eventos de fin de año, siempre al lado de David y de Camilo. Don Pedro ha sido un padre más para sus hijos. Perdón, coronel, ¿dije algo malo? No, se preocupe, no. Eso es lo que inevitablemente pienso en todo el tiempo que he perdido en la vida de mis hijos. Estás linda. Me siento tan horrible. Me siento 20 años más viejo. No, qué va. Estás mejor que nunca, corazón. Estás hermosa. Tienes visita. ¿Quién? Los del directorio del partido vinieron a verte. Te están esperando abajo. Pero no dieron tiempo ni de que llegara. Yo no quiero ver a nadie. ¿Quieres que les diga que se vayan? No hay problema. Ya que están aquí, pues los voy a recibir. Arturo, quería hacerte una pregunta. Quería saber si, mientras yo estuve secuestrada, tú tuviste algo con alguien. No hablo de algo pasajero. Ay, no me hagas esa cara, Arturo. Tú y yo ya estamos muy viejos para decirnos mentiras. Que yo me hiciera loca con todas tus amantes. No quiere decir que no las hubiera. Tú tenías amantes, punto. Lo que yo te estoy preguntando es que si mientras yo estuve secuestrada, tú tuviste una relación que significara algo grande, algo importante. Bueno, vamos a ver a los amigos. ¿Aló? Yo, Pedro, hermano, no, aquí tratando de lidiar con este bicho. Mejor dicho, he tomado como 5 fotos para poderlo llamar. Mío, Jorge, qué bueno oírlo, hermano. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted qué? ¿Cómo está? Jorgito, venga. Qué pena ayer yo haberlos interrumpido de esa manera. Ah, no, no se preocupe, no. Qué pena yo haberme ausentado, pero bueno. Pedro, hermano, vea, acabo de salir del colegio de los pelados. Cada vez me entero más de todo lo que usted hizo por mis hijos, por mi familia. Muchas gracias. No sé cómo pagarle. No, no, tranquilo. Nada que agradecer. Mire, yo a sus hijos los quiero como si fueran míos. No, pues y ellos también evidentemente lo quieren muchísimo a usted. Y yo estoy muy agradecido, de verdad, no sé cómo le va a pagar. No, no, tranquilo, olvídese de eso, mijo. Se dejará invitar unos tragos, se dejará invitar al estadio. Mejor dicho, es que nos toca reunirnos, hermano, para poder hablar, adelantar cuadernos. Me enteré, entre otras cosas, que usted se separó de Jimena. Ah, sí, me separé hace poco más de un año. Uy, hermano, sí, ve, no, es que tenemos mucho que hablar. Oiga, ¿cómo le parece que tengo cita a las 3 de la tarde con el presidente de la República? ¿Eh? ¿Por qué no me cae allá en el palacio y nos vemos, yo salgo de eso y hablamos? No, no, no. No, la verdad, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo y el jefe me la tiene aplicada. Ay, hermano, pues hágale el esfuercito a ver si de pronto, como le digo, allá vamos a estar con Ángela a las 3. Si acaso nos vemos allá, hermano. Un abrazo. Chao. Chao. Buenos días, muchachos. Hoy es un día muy especial. Quiero pedirles a todos el favor que se pongan de pie. Estamos muy felices por su compañero Camilo Gonzaga, porque como ustedes saben, su papá, el coronel Gonzaga, un héroe de la patria, por fin está libre. Entonces, por favor, compartamos este momento tan especial con Camilo. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Ey, cállense, cállense! ¿Qué les pasa?
¿Ustedes están ciegos? Si es que aquí el héroe es mi papá, no yo. Yo no era el secuestrado. ¿Camilo? ¿Camil? Torres, hágase cargo del curso, por favor. ¿Camilo? Buenos días. Buenos días. Uy, pero ¿qué es esto? ¡Ah, qué delicia! ¿No? Tamalito y todo. Desayuno bien trancado como le gusta, mijo. Bien. No, chocolate, no, no. Jugo, huevitos. ¿Qué es esto? Ya. Bueno, el médico me dijo que tenía que ir despacio, que no podía atragantarme con un poco de cosas después de lo que pasé. Pero no va a poder. Papi, cuando terminemos, ¿podemos ir a jugar Modern Warfare 2? ¿A jugar qué? Modern Warfare 2, es un videojuego. Sí, bueno, cuando terminemos no, cuando terminemos nos toca irnos a hacer lo que te dije. Una cantidad de cosas, tenemos compromisos. Mijo, y muy puntual con la cita con el presidente de la República. Sí, sí, sí. Qué sí, honor, sí. ¿No, mija? Qué honor. Pues, mi amor, si quieres vas con nosotros. No, yo no quiero ir, yo pensé que tú te ibas a quedar aquí conmigo. ¿Cómo? Pero si hablamos que me ibas a acompañar a hacer vueltas todo el día. No, gracias, no quiero ir. Oye. ¿Qué pasa? Mi amor. Mijo, venga. Ven a desayunar. Mi amor. No te imaginas cómo nos alegró saber que por fin estabas libre. Todos los integrantes del partido quieren verte, hablar contigo, Carmen. Sí, bueno, de eso no estoy tan segura, pero de todas maneras, sí, me alegra mucho verlos. Lo mismo pienso, mujer, pero yo tengo una duda. Tú estás pensando volver a la arena política, ¿no? No. No sé. Es algo que realmente todavía no he definido. Por supuesto, te entendemos. Después de todo lo que pasaste, no estarás pensando en trabajar. Pero es cuestión de tiempo para que te definas. ¿Por qué lo dices con esa seguridad, Cristina? Porque, mira, no he conocido una persona que le apasione tanto como a ti las cosas del país. Sí, pero uno en 6 años puede cambiar de opinión. Eso es cierto. Pero vamos a ser sinceros, Carmen. Mira, tú sabes que estamos próximos a elecciones, ¿cierto? Y a nosotros nos gustaría saber si podemos contar contigo para las listas del Senado. Me encanta saber que podemos ser sinceros. Entonces, si eso se puede, la pregunta es, ¿les gustaría o les convendría? Carmen, por favor, estamos entre amigos y no sé, pero te noto como prevenida. No, prevenida no, realista. Yo viví durante 6 años un horror, pero eso no impidió que me enterara, que oyera noticias de vez en cuando. Yo sé que el partido no pasa por su mejor momento. Bueno, eso es cierto y no podemos ocultarlo. La pregunta que me hago es, ¿lo que quiere el partido es usar mi dolor, mi tragedia y todo lo de mi secuestro como un caballito de batalla para las elecciones? Discúlpame si hice algo que te ofendió, pero pues yo pensé que a ti te iba a gustar que te felicitáramos por lo de tu papá. Ay, profe. Tú sabes que puedes confiar en mí, ¿cierto? Tú cuentas conmigo. ¿Quieres que hablemos? ¿Qué te pasa? ¿Hablamos? Ajá. Con el respeto que ustedes me merecen y el aprecio y cariño que nos teníamos, pues creo que realmente me necesitan a mí para subir en las encuestas. Carmen, no te pongas así. ¿Así que sos... cómo? ¿Así cómo? No, yo estoy diciendo la verdad, ¿o no? Mira, Carmen, es tu manera de ver las cosas. Nosotros simplemente queremos que lo que te pasó a ti no le pase a ninguna persona en Colombia. ¿Y quién mejor que tú para defender esa posición? Sí, claro. Cristina, estás diciendo lo mismo que yo, solo que de manera más sutil. Por Dios, Carmen. Mira, quiero que sepas que lo que menos queríamos nosotros al venir aquí era ofenderte o mortificarte. Discúlpanos, por favor. Durante 6 años yo viví un infierno que ustedes no se imaginan. Y lo único que pensaba era, ¿cuándo me voy a encontrar con mi familia? ¿Cuándo voy a ver a mis amigos? Cuando uno vive esas cosas, realmente el plano laboral, económico, social, pasa a un segundo plano. Sí, sí. Carmen, qué pena contigo. Tú tienes toda la razón. Sin embargo, tómate tu tiempo. No deseches de plano la propuesta.
No, les garantizo que cambie de opinión. De todas maneras, Carmen, piénsalo y discúlpanos por ser tan inoportunos. Adiós. Sé que eres muy bueno para eso. Pero, ¿de qué se trata? Estoy recogiendo barras de poder para pasar al siguiente nivel. Se ve muy divertido. ¿Qué te parece si tú y yo nos dedicamos aquí el fin de semana, nos encerramos y nos dedicamos a eso, me enseñas? ¿Para qué prometes cosas que no vas a cumplir? Yo sé que tú me has esperado toda la vida, yo también, para conocerte. No te imaginas lo feliz que soy de estar acá. Entonces, ¿por qué no te quedas aquí conmigo? Porque no puedo, hijo. ¿Qué más quisiera yo? Pero para que yo esté aquí, para que tú y yo estemos aquí mirándonos a los ojos, pues mucha gente ayudó. Yo hoy tengo que ir a agradecerles y otros compromisos. No sé si lo puedas entender y me encantaría que me acompañaras. Pero yo quiero quedarme aquí contigo. Yo te entiendo, pero no puedo, ¿ves? No, tengo que hacer esas cosas. Yo te prometo, el fin de semana voy a estar aquí contigo, dedicado a ti, a tu hermano, a tu mamá. Pero pues hoy tengo que hacer eso. ¿Me acompañas? No, yo prefiero quedarme aquí jugando. Bueno, Cami, cuéntame. ¿Qué es lo que te preocupa? Profe, es que yo me siento una mala persona. Camilo Gonzaga, yo te conozco desde que me llegabas aquí. Te he visto crecer. Y tú eres un niño muy bueno, generoso, responsable. Tú nunca vas a ser una mala persona. No, inclusive si no siento nada por mi papá. ¿Cómo así que no sientes nada por tu papá? Pues, es que pues todos dicen que lo extrañaban y que lo quieren y lo abrazan y todo, pero yo no. Cami, eso es normal. No te tienes por qué sentir mal por eso. Dale tiempo al tiempo, vas a ver. O sea, tú no puedes forzar nada. Cuando menos lo pienses, vas a ver al coronel como tu papá. Pero es que todas esas cosas que los demás dicen que sienten, bueno, pues yo las siento con mi abuelito, con mi mamá, con Pedro, pero con él no. Cami, yo te entiendo. Es comprensible que no sepas cómo actuar con tu papá. Pero también creo que deberías ponerte en sus zapatos. No, no entiendo. El coronel no se ausentó de tu vida por gusto. ¿Mm? Para él tampoco es fácil adaptarse. ¿No lo has pensado? ¿Por qué no hablas con él, Camilo? Lo mejor, siéntense a charlar, le cuentas lo que sientes. O sea, a lo mejor te das cuenta que él tiene tantos o más miedos que tú. Pues porque se están aprendiendo a conocer nuevamente, porque están empezando una nueva etapa los dos. Profe, mire, por más que yo hable con él, yo creo que nunca lo voy a ver como mi papá. Me parece el colmo, Arturo. El colmo. Es que en vez de estar de mi lado, de mi parte, estabas era de parte de los amigos. No, claro. No, Carmen, estás exagerando. Por Dios, yo quería evitar una situación incómoda. Casi les pegas. A mí eso me parece una falta de solidaridad. ¿Te das cuenta de lo que está pasando, Carmen? Estamos discutiendo. Y por semejante tontería, Carmen. Tú definitivamente no me entiendes, Arturo, ¿cierto? Pues tal vez no, pero estoy tratando, Carmen. Oye, para, ¿sí? Para, hablemos de otra cosa, cambiemos de tema. Estoy confundida, necesito estar sola. ¿Sola? Carmen, sola, llevas 6 años secuestrada, hace 6 años que no estamos juntos. ¿Cómo así que sola? ¿Sabes qué? Sí, de pronto es eso. Yo llevo 6 años por mi cuenta, resolviéndolo todo yo. Eso es lo que necesito. Hoy, por lo menos hoy, necesito cumplir mi agenda yo sola. Sí. Mm.
vamos a reunirnos, vamos a estar respondiendo preguntas a todos sus compañeros. ¿De después qué van a tratar? Vamos a ver, vamos a hablar de todo lo que ha pasado. Ya después hablamos, lo lamento. Gracias por estar acá de todas maneras. Estamos con el coronel Jorge Gonzaga, liberado después de 12 años de secuestro. Y también nos acompaña doña Ángela Guarín, su esposa, quien fue clave en la presión constante sobre este caso. Bienvenidos. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por invitarnos. Coronel, queremos hablar con usted sobre el lado humano de este suceso. Cuéntenos, ¿qué se siente ver de nuevo a su familia después de 12 años de ausencia? Pues es una felicidad muy grande volver a ver a mi esposa, a mis hijos. Uno de ellos ni siquiera lo conocía porque Ángela estaba embarazada cuando a mí me secuestraron. Ver a mis papás, a mi hermana, es pues como volver a nacer, ¿no? Doña Ángela, ¿cómo fue vivir sin esposo 12 años? En lo cotidiano, criar los niños, llevarlos al colegio, hablarles sobre la vida. Fue muy difícil, la verdad. Pero gracias al apoyo de mis suegros y de mi cuñada Beatriz. Y también, perdón, yo quiero aprovechar para reconocer y agradecer públicamente también el apoyo de un gran amigo, de mi gran amigo Pedro Barrera, que yo tengo ya claro que estuvo todo este tiempo pendiente de mi familia y estoy muy agradecido con él. Hemos tratado de comunicarnos con él, pero no ha sido posible. Doña Ángela, estar en permanente contacto con uno de los mejores amigos de su esposo, ¿no era de alguna manera un poco doloroso? Pues claro, igual que estar en contacto continuamente con mis suegros y con mi cuñada, por supuesto que sí, pero él fue un apoyo incondicional y lo único que hay es profundo agradecimiento, como dijo Jorge. ¿Cómo no? Jorge y Ángel hablando de agradecimiento con don Pedrito, que está pensando solo en cobrar la plata que prestó. ¿Cómo así? ¿De dónde sacó eso, Matilde? Ay, mamá, yo ya le dije que así no son las cosas. Yo esta mañana hablé con Pedro y fui yo la que le puso el tema de la plata. Él ni siquiera sabía si mencionar el tema o no. Cualquiera puede entender que Pedro quiera recuperar su plata o no. Ay, no, ¿qué haremos con los amores en esta casa con don Pedro? Ahora se convirtió en un santo, pues. ¿Ah? No, pues San Pedro. Pero, ay, Beatriz, ¿qué le pasa a su mamá con Pedro? Primero lo trataba como un hijo y ahora le cogió una inquina. Ahora continuamos. Yo no sé, con las últimas noticias de actualidad. Yo tampoco entiendo nada. Usted está invitado a la casa de Nariño por el presidente de la República. Sí. ¿Qué le piensa decir, coronel Gonzaga? Agradecerle, sobre todo. Agradecerle por los esfuerzos que se hicieron durante estos años. Y también, con todo respeto, pues pedirle que, por favor, no vaya a olvidar a los secuestrados. Porque solamente uno que está secuestrado sabe lo difícil que es estar por allá y no quiere estar olvidado. Bueno, coronel, sabemos que lo están solicitando de otra de nuestras emisoras de la cadena. Nuevamente, bienvenido a la vida. Muchas gracias, muchas gracias. Doña Ángela, ¿sería posible que nos regalara unos minuticos más? Claro que sí, con gusto. Regresamos después de unos mensajes de interés. Gracias. Gracias. Capitán, coronel Gonzaga, ¿cómo le va? Bien, senadora Arrieta, ¿cómo está usted? Bien, bueno, no tan bien como usted. Se ve muy bonito en su uniforme. Muchas gracias. Usted también está muy bonita, Carmen. Gracias, bueno, nada que no pueda hacer el agua y el jabón, creo. ¿Cómo se ha sentido? Bien. Bien, aquí, pues, tratando de acostumbrarme a todo esto, que es como una vida nueva y, no sé, hay tantos cambios. Pero bien, bien. Créame que lo entiendo. Pues porque si no fuera por todos estos compromisos y todo lo que tenemos que responder, estaría en mi casa. ¿Y su esposo Arturo, cómo está?
ustedes yo creo que han oído bastante esos términos, porque en todos los sitios públicos, todas las canecas, yo espero que en sus casas reciclen, tenemos dentro de los reciclables los grandes grupos, digamos, que están plástico. Carmen Arrieta es mi esposa. Mucho gusto. Ángela, para mí es un placer conocerla, senadora. Sí, para mí también. Mucho gusto y bueno, y ya, no soy senadora. Carmen Arrieta estuvo en el campamento con nosotros desde que estuvo secuestrada. 6 años, ¿no? 6 largos años. Y créame que si no hubiera sido por su esposo, pues bueno, y por los otros policías y soldados, yo no estaría aquí contando el cuento. No, no, sea modesta, usted también ayudó mucho allá, Carmen. Usted tiene que sentirse muy, muy orgullosa de su esposo. Jorge implementó el orden, la disciplina, y eso fue de vital importancia para nosotros que estábamos viviendo ese infierno. Créame, casi me siento muy orgullosa. Claro que sí. ¿Y su esposo vino con usted? No, él está reemplazándome en otros compromisos. Y él está feliz de verla, me imagino, también. Sí, muy feliz. Antes de que se vaya, permítame invitarla. Por favor, necesito que me acompañe un día a la casa, a cene con nosotros. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Yo, pues, me voy porque me están esperando. Hasta luego. Hasta luego, Carmen. Hasta luego. Qué mujer tan bonita. Sí. Te ruego mil perdones por todo. Empezando porque no debí dejar que estos amigos tuyos del partido llegaran a hacerte visita tan pronto y mucho menos ofreciéndote negocios políticos, por Dios. Pero yo creo que yo exageré mi reacción. No, no, tenías toda la razón. La verdad, la culpa es toda mía. No solamente me puse del lado de ellos, sino que aparte de eso te traté como si acabaras de llegar de un paseo largo y no de un secuestro de 6 años. Me porté como un perfecto imbécil, de verdad, de corazón. Te pido que me perdones. Cosa, ¿por qué suena así? ¿Por qué no suena común y corriente? Ay, seguramente le entró un mensaje. A ver. ¿Mensaje ahí? Sí, correo electrónico, todo. ¿Qué es eso? Mira, ahí está. No te creo. No, me va a tocar tomar un curso para aprender a manejar este bicho. Ángela, ¿por qué no me haces un favor? ¿Por qué no me prestas tu teléfono, que es como más fácil de manejar? Si te entra una llamada, mi teléfono la contestas y ya. No, no es necesario. Ven, cambiemos la SIM card. Ahí está. ¿La qué? Así, Car, tú te quedas con mi teléfono, yo con el tuyo, pero tus llamadas entran ahí y las mías entran a este, ya. ¡Ve, qué maravilla! Sí. No, es que este sí se ve que es más fácil de manejar, tiene menos teclas y todo. Bueno, y que está apagado. Bueno, por lo menos prendiste ese aparato, Ángela, contéstame. Me hagas esto, Ángela, contéstame, por favor. ¡Ve, qué coincidencia! Mira, yo que lo prendo y entra una llamada. Es Pedro. ¿Por qué tienes apagado el celular? ¿Por qué no me contestas? Oiga, oiga, ¿qué es esa manera de hablarle a mi mujer? Jorge,
¿Qué hubo, viejo Jorge? ¿Qué más, hermanito? No, no, pues la verdad es que... Oiga, es que no me sé, es un nuevo número de celular, entonces no sé dónde conseguirlo, a ver si aparece. No, pero qué, necesito el suyo, ¿no? No, pues como ahora se volvieron tan famosos ustedes, ¿toca pedirle cita o qué? Pues sí, hombre, ¿qué vamos a hacer? Ahora soy un tipo importante. Le va a tocar hablarse con mi secretaria a ver cuándo le da una cita. Oiga, ¿ya le pasó a Ángela? No, 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 no. Venga, yo quiero hablar es con usted. Bueno, sí, cuénteme. Pues este domingo hay clásico. ¿Por qué no vamos al estadio y nos relajamos, llamamos a los pelados, echamos carreta? Ah, pues buenísimo. Me parece muy bien. No, vamos, vamos, vamos. Eso sí yo invito, ¿no? Bueno, entonces así quedamos. Listo. Chao. ¿Qué quería, Pedro? No, quería invitarme a que fuéramos al estadio. ¿Vamos el domingo con los niños? ¿Mm? ¿Rico? Sí. Vamos. Sí. Ve, Ramírez. ¿Será que esto sí nos va a alcanzar para esta noche, mamá? Claro. Si no, vamos a ofrecer un banquete. Vamos a hacer algo muy sencillito. Pero tiene que salir muy bien. Se la merece mi muchacho. Sí. Va a salir bonito. Póngale cuidado. Ay, Dios. Seguro es otra entrevista. Sí. Estoy aburrida de que nos pregunten bobadas. Aló. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Beatriz, ¿a quién necesita? Doña Beatriz, ¿cómo está? Habla con Fabiola Blanco del Colegio de los Niños. No, no es nada grave, no quiero alarmarla, pero me gustaría saber si Camilito se fue para su casa. No, no, Camilo no está acá, pero sí él salió esta mañana para allá con el papá. Sí, 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 señora. Él llegó acá, pero lamentablemente se nos salió del colegio y no nos dimos cuenta. De verdad, discúlpenos, no pudimos hacer nada y queríamos que ustedes lo supieran. No, sí, profesora, gracias por avisarnos. Cualquier cosa nos avisa. Gracias. ¿Qué pasó, mía? ¿Por qué tiene esa cara? Camilo se voló del colegio. Ay, no. Ay, no, Virgen Santísima, Dios mío, ¿qué le vamos a decir a Jorge y a Ángela? Ay, no, tocó llamar a la policía, secuestraron mamá, a Camilo. No, 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 mamá, cálmese, que aquí nadie ha dicho eso. No vamos a llamar a Jorge, mucho menos para preocuparlo. El niño tenía el ánimo por el piso, seguramente debe andar por ahí. Papá, camine y lo buscamos. Y usted quédese aquí por si nos llaman. Ay, Beatriz, por favor. Mamá, hágame caso, primero lo buscamos y luego armamos un escándalo. Camilo, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? Y me voy a quedar aquí cruzada de brazos. Tranquila, sin ayuda. Tranquila, Matilde. Está muy angustiada. Nosotros la vamos a estar llamando, pero tenemos que ir a buscar a Camilo. Ay, ojalá sea él, porque ¿qué le vamos a decir a Jorge, mamá, mi hijo? Aló. ¿Qué hubo, Beatriz? Ay, Pedro, estamos de afán. Nos vamos a ir a buscar a Camilo, que se voló del colegio. Camilo está aquí en mi apartamento. Acaba de llegar. ¿Sí? ¿Qué hace allá? Sí, aquí está. Después le cuento. Tranquila, está bien. Ahorita yo lo llevo a la casa. Gracias por avisarnos. ¿Qué pasó? Que Pedro ya trae a Camilo, se fue para la casa de él. ¿Dónde, Pedro? Bueno, yo como no puedo decir nada, entonces ustedes explíquenme. De todas las partes se ha podido irse el niño, ¿por qué le dio por irse para la casa de Pedro, ah? ¿Mm? Y después dicen que soy yo, ¿sí ve? Ay, hay algo raro, hay algo raro. ¿Estaban bravos? No, solo estaban preocupados. Camilo, te voy a pedir un favor, no vuelvas a hacer algo así. Yo no estaba pensando en lo que estaba haciendo. Yo simplemente me quería ir de ahí. Tranquilo, man. Eso nos pasa a todos alguna vez en la vida. Oye... Tienes que sacarte esta idea que tienes en la cabeza de que estás siendo mala persona con tu papá. Es que no puedo. Pero, ¿sabes una cosa? La solución no es esconderse ni salir corriendo. Hay que dar la cara. Tienes que aceptar que Jorge es tu papá. Y eso es para toda la vida. Pues sí, pero ¿y si yo sigo así por mucho tiempo? No. Quiero que todo se va a arreglar. Mira, Jorge es un gran tipo, de verdad. Yo creo
creo que eres el mejor papá para ti y para tu hermanito. Está tratando de recuperar el tiempo perdido. Eso es todo. Es que yo no sé cómo decirle cómo me estoy sintiendo yo. Yo no sé si tú de pronto me puedes ayudar hablando con él. Sí, te preocupes, yo te ayudo. A mí me gustaría confiar en mi papá así como yo. Como yo puedo confiar en ti. Pues me halaga lo que me dices, pero esa confianza que tienes en mí tienes que construirla ahora también con tu papá. Nomás es tarea tuya, Camilo. Yo sé que a tu edad es muy difícil entender todo esto que está pasando, pero tienes que intentarlo. Además pueden pasar cosas más fuertes. ¿A qué te refieres? Pues no te lo puedo decir ahora en este momento, pero tienes que estar preparado. Vas a tener que comportarte como el hombrecito que ya eres. ¿Listo? Nos encontramos en directo con los exsecuestrados que van a entrar en momentos a la audiencia con el presidente de la República. Señor Manuel, ¿cómo se siente? ¿Está feliz de estar de nuevo en la libertad? Mi coronel, me acaban de informar que la reunión con el señor presidente está un poco demorada, pero si gusta seguir a la sala y esperar con los demás liberados. No, Rodríguez, yo espero aquí con mi esposa. Si quieres, puedes ir, mi amor. No te preocupes por mí, yo me quedo aquí. No. ¿Cómo se te ocurre? Estamos acá los dos. Lo que tenemos es tema. No, Rodríguez, más bien hágame un favor. Cuando estén listos, entonces me avisa. Como ordene, mi coronel. Amor, hay algo. Hay un tema que me tiene un poco inquieto. Tiene que ver con Pedro. Mira, yo sé que Pedro ha estado pendiente durante todos estos años de ti, de los niños, y yo me imagino que, no sé, ¿me ha prestado algo de dinero o algo así? Sí, para la casa, para cosas de la casa, pero pues esas cuentas yo no las tengo aquí claras. ¿Por qué me preguntas por Pedro? No, me inquieta, quiero saber cómo son las cosas, y ¿a ti te molesta o algo así? Para nada, no me molesta para nada. ¿Por qué? ¿Seguro? Seguro, mi amor, seguro. No sé, ¿sabes? Vengo notando cada vez que por alguna razón aparece el tema de Pedro y te siento incómodo. No, para nada, mi amor. ¿No hay algo? No hay nada que me preocupe en ese tema. Simplemente es que ya lo hemos hablado nosotros dos. No hemos tenido tiempo para mirarnos a los ojos. Pensé que estabas molesta con Pedro por algo o algo. ¿Tú me quieres? ¿Yo? Ángela, ¿qué crees? No sé. Son 12 años en que no te veo. No sé si sientes lo mismo como la primera vez cuando nos conocimos, no sé. Yo creo que no, yo creo que siento muchísimo más. 12 años de querer verte, de querer estar contigo. Mi amor, ya estoy acá, no te preocupes por nada. Ya vas a ver, lo nuestro puede con todo. Vamos a superar lo que sea, no tengas miedo de nada. Te lo prometo. Tengo mucho miedo. Todo va a estar muy bien. Mi coronel, lo están esperando. Bueno, ya vamos. Vamos, me acompañas, allá miramos y... Vamos. Carlos, ¿nos permite un momento, por favor? ¿Cómo no, señora? Gracias. ¿Qué pasa, Carmen? Pasa que no me has contestado lo que te pregunté esta mañana. Yo realmente necesito saber si tuviste algo con alguien. Pensé que el silencio era suficiente, pero no, Arturo. Yo necesito saberlo. ¿Pero qué más quieres, Carmen? Estoy más comprometido contigo que nunca. Yo lo único que quiero es, nada, estar contigo cada segundo, no separarme en un minuto. Eso no contesta mi pregunta. Parece que me estuvieras buscando es pelea, más bien. ¿Es eso, Carmen? ¿Estás tratando de zafarte de mí o algo así? Bueno, te voy a facilitar las cosas entonces. Sí, tuve una aventura hace como, ¿qué? 2 años largos, duró 6 meses, me parecieron eternos. Y lo acabé simplemente porque me di cuenta que yo no quería compañía. La que me estaba haciendo falta eras tú. Yo te quiero, Carmen. Te quiero mucho más que antes.
Lo único que quiero ahora, lo único, y como ya te dije, es recuperar el tiempo. Morimos del susto, mijo. Ay, por favor, Matilde, no lo regañe. No ve la cara de susto con que viene. Venga, mijo, hablamos allá adentro un momentico. Gracias, Pedro, por haberlo traído. De nada, don Elías. Mijo, no se le olvide, lo esperamos esta noche para la celebración. Está bien. Venga, gracias. ¿Cómo sigue, Pedro? ¿Cómo cree, Beatriz? Me la paso todo el día oyendo en la radio y viendo en los noticieros que Pedro y Ángela son la pareja de moda. Pues lo siento mucho, Pedro, pero ¿qué otra cosa se podía esperar en este momento? Ángela está haciendo lo que tiene que hacer. Ayer le íbamos a contar a todos lo de nosotros. ¿Y ahora? ¿Y qué quería? ¿Que Ángela le dijera a Jorge después de haber salido de ese infierno que se enamoró de otro? Y no de otro cualquiera, sino de su mejor amigo. Bueno, está bien, Beatriz. ¿Le puedo pedir un favor? Usted que sabe cómo fue la verdad desde el comienzo. O sea, usted nos conoce. Sabe que Ángela y yo no somos dos miserables. Por favor, aclárele a todos lo que pasó, sobre todo a Jorge. Pues si llega el momento. ¿Cómo así? ¿Usted qué está queriendo decir? ¿Usted qué va a hacer? Es que es eso, no sé qué hacer. Estoy desesperado con esta situación. No, Pedro, cálmese. Pedro, no vaya a cometer una estupidez, hombre. Señor, por favor, al Palacio de Nariño. ¿Tú por qué no me lo dijiste antes? Por favor, Carmen, ponte en mi lugar. ¿Me hubieras recibido con una noticia así? ¿Me lo habrías dicho siquiera? Fue un error, Carmen, ¿de acuerdo? Y eso se supone que me debería hacer sentir mejor. Pues no creo, pero por favor, ay, siéntete como quieras, Carmen, de verdad. Pero no vayas a asumir esto como una posibilidad de ponerte a discutir conmigo. ¿Y tú sigues hablando con ella? No, ¿cómo se te ocurre? Y ahora no vayas a empezar a preguntarme cualquier cantidad de detalles. Eso no solamente es feo e innecesario, es casi grosero. Quiero saber, ¿por qué no seguiste con ella? No es obvio. Ya te lo dije, porque te quiero a ti, a ella no la quería. ¿Ya? Ya sabes lo que quería saber, ¿cierto? Ahora contéstame tú a mí. ¿Tú estás buscando algún pretexto para terminar lo que tenemos? Señor Carmen, me dicen que podemos pasar. El presidente ya la va a recibir. Salgamos de esta foto de una vez por todas, ¿no? ¿Te importa si me quedo esperándote acá? Esto no se ha terminado. ¿Quién fue clave en la presión constante en este caso? Señor, por favor, ¿le sube el volumen al radio? 12 años de secuestro. Apenas un día después Gracias. De su liberación, los exsecuestrados están llegando al Palacio de Nariño. Perdón, me informan que no los recibirá el presidente en el Palacio, sino en el Capitolio. Más adelante les estaremos informando de los detalles de la reunión. Señores, qué pena con ustedes. El señor presidente nos espera. Por favor, mi coronel. Coronel, ¿se siente, feliz de estar en el... Voy a reunirme con el presidente a la salida. Gracias. Nos vemos y doy todas las declaraciones. ¿Qué quiere contar en este momento Lancheros, a los colombianos? Camine, que ya le autorizaron la entrada a todos Espere, los que esta vaina empezó a fallar, hombre. ¿Y la puedo arreglar? Pues le voy a cacharrear. Más bien, entre y entérese qué está pasando y después montamos la nota, ¿listo? Bueno, pero apúrele, que esta vaina sin imágenes no funciona y usted lo sabe, apúrele. Hijita. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta mañana estuviste a punto de hacernos quedar en evidencia. Perdóname, pero esperar no tiene sentido, Ángela. ¿Qué hiciste de nosotros? Pedro, tú estás loco. No me dejes. Suéltame.
¿Ve el pollo y lo que chilla? Esto le va a encantar a los del noticiero.